El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con usted las novedades más importantes en función a la actividad agropecuaria. Se concretó en Manfredi, en el INTA, la nueva edición, la séptima de la gran jornada de forrajes conservados. Doble jornada en este caso que ha tenido prácticamente de todo. En uno de los paneles importantes en donde se habló de la producción ganadera en la República Argentina y particularmente en la provincia de Córdoba, Olden José Riveri, secretario de Ganadería, fue uno de los disertantes. Habló de la necesidad de mejorar la producción de esta gran fábrica de terneros que en alguna oportunidad ha sido la provincia de Córdoba. ¿De qué manera se puede reactivar todo esto? Bueno, de todos estos temas hablamos con el secretario de Ganadería de la provincia, Olden Riveri, en esta nota. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Bueno, Olden Riveri acaba de disertar en el marco de esta jornada de forrajes conservados. Hoy por hoy la realidad de la ganadería en la provincia de Córdoba habla a las claras de la necesidad, usted decía, de producir más terneros. ¿Y cómo estamos trabajando en todo esto? Y mira, la ganadería, como cualquier otra actividad, necesita de un factor fundamental que se llama rentabilidad. Si la agricultura desplazó a la ganadería en su momento, indudablemente fue por un problema básicamente de rentabilidad. Yo creo de que la ganadería tiene un importante rol y ese rol es indudablemente completar no solamente el plato de los argentinos, sino que indudablemente tiene capacidad de exportación. Esa capacidad de exportación se tendrá que indudablemente traslucir en aporte de divisas para el país. Para eso nosotros necesitamos aumentar drásticamente la producción de carnes. Y allí vienen una serie de factores. Necesitamos de que la rentabilidad de la ganadería haga de que sea atractivo la producción de terneros. De que esos terneros entren dentro de un sistema de producción intensivo donde se aproveche fundamentalmente la producción de forrajes y granos, de la cual la Argentina es una productora mundial. Esto significa agregar valor. Pero también necesitamos tener una industria frigorífica sólida, con estándares altos, porque esos estándares son los que nos van a exigir los países importadores. El abandono que prácticamente se produjo en muchos años, aparentemente hoy, no digo aparentemente, yo creo que concretamente hoy se está revirtiendo. Y en esa estructura, la ganadería en todas sus fases, vuelvo a repetir, desde la cría al frigorífico, va a tener que hacer una evolución y está haciendo una evolución importante. Bien, y en ese aspecto es mucho el terreno por recorrer, pero uno observa que la actitud de los productores, por ejemplo, reteniendo los vientres, ya es totalmente distinta, ¿no? Retención de vientres, porque el ternero de invernada tiene muy buen precio. Producción intensiva a corral, porque hay oferta de forrajes, de raciones, porque esto tiene un, más allá de todos los avatares, tiene un algo asegurado, que es la mesa de los argentinos. Y vuelvo a repetir, la exportación. Córdoba tiene mucho que ver en esto. Córdoba tiene mucho para dar, porque el problema de Córdoba es que nosotros somos una provincia netamente importadora. Nosotros, a poco de andar, creo que vamos a traer más de 1 millón de terneros. Esto significa que esos terneros van a ir a corrales y van a consumir lo que produce Córdoba, que es el principal productor de maíz, sí, y gran productor de soja. Cuando se equilibre la producción de maíz y soja, lógica, por lo menos 1-1, o más de maíz que de soja, sí, por una cuestión de sustentabilidad también
no solamente de la producción, sino de los suelos. Indudablemente que la tendencia a la producción de elementos a partir de allí, hablemos de biomasa, hablemos de todo lo que se puede desarrollar a través de esto, y la carne, y no hablo solamente de la carne de novillo, hablo de aves, hablo de cerdos, el crecimiento de los cerdos es espectacular, hay una gran cantidad de proyectos para transformación de fundamentalmente del maíz y de la soja, obviamente. Así que yo creo que tenemos un futuro brillante a corto y mediano plazo. Qué importante que es lo social, ¿no? Ah, claro. Es el punto. Es que allí hay que apuntar. Es decir, toda producción intensiva es absorbente de mano de obra. Sí. Ahora, si solamente pensamos en la producción y nos olvidamos del ser humano, o nos olvidamos del factor trabajo y estamos en el horno. Así que yo creo que ese es lo principal. Nosotros hablamos mucho de producción, sí. Pero debemos decirlo, se debe pensar la producción como fuente laboral. Bien, sabemos que hay entidades como por ejemplo la Sociedad Rural de Jesús María que están trabajando en un censo para hacer o un recuento o al menos tener una idea de la cantidad de animales que hay en el norte de la provincia de Córdoba. Hoy por hoy en la Secretaría de Ganadería tienen una somera idea de cuánto puede haber en cuanto a animales, si esto está creciendo. No, somera no, tenemos ideas absolutamente exactas. Actualizadas. Además hay una gran fuente, que es la vacunación de SENASA. Es decir, pero aparte de eso, técnicamente se está evaluando diariamente, y más ahora que tenemos un avatar climático fenomenal en la zona de Tambo, se está trabajando fuertemente en todo lo cuestiones estadísticas para saber cuánto tenemos y cuánto perdemos para poder llegar con algún tipo de ayuda, y estoy hablando de ayuda. Sí. ¿Y cuánto es más o menos el número? Y el número es de que nosotros seguramente vamos a perder hasta un 50% de la producción láctea, ha aumentado entre el 18 y el 30%, depende de la zona, la venta de vacas, de animales, reflejado en las ferias. Tenemos atrasos en las cuestiones sanitarias, atrasos que son imposibles de implementar, como ser el control de brucelosis, tuberculosis, la vacunación aftosa, y el impacto fenomenal que tiene esa economía sobre los pueblos. ¿Estás buscando trabajo o querés conseguir uno nuevo? La Rural de Jesús María relanza su bolsa de empleo porque le interesa tu inserción laboral. Con diseño renovado y muy fácil de usar, podrás contactarte con las principales empresas del sector que se encuentran en plena búsqueda de personal. Ingresa a www.srjm.org.ar y regístrate. ¿Qué estás esperando? Hasta allí la palabra del secretario de Ganadería, Olden José Rivera. Y vamos a tener, por supuesto, mucho más material de lo que ha significado precisamente esta séptima jornada nacional de forrajes conservados. Nos vamos a la pausa. En instantes en Mundo Agro hablamos de lo que está dejando la campaña de soja y de lo que puede ser la campaña de invierno con la especialista Sol Arcidiácono. Ya seguimos en Mundo Agro. Seguimos en Mundo Agro, vamos con un tema prometido. ¿Cómo viene la campaña de soja? ¿Cómo viene la campaña de trigo de cara al futuro? En las jornadas CREA del Norte Cordobés, en donde se analizó precisamente las posibilidades que tiene el trigo, la especialista y analista Sol Arcidiácono estuvo presente en la ciudad de Jesús María. Allí, en la jornada CREA, fue una de las disertantes y dejaba esta aclaración respecto al tema de los mercados. ¿Cómo vienen los precios y cómo viene la producción? Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue.
Por eso es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse. Reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. Conoces las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue. Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Sol, hay una buena cosecha en marcha, pero hay también complicaciones para cosechar, efectivamente. El USDA ha dado una medición, una previa de 59 millones de toneladas. ¿Esto se puede llegar a perder como consecuencia de las intensas lluvias? Sí, todos estábamos redondeando en 60 millones de toneladas, una cosecha parecida a la anterior. Yo creo que vamos a estar 57, 58 millones de toneladas. Hasta que no se largue con la trilla tan esperada, sí, estamos todos desesperados para arrancar fervorosamente con el trabajo de recolección, no se va a saber realmente cuál es la pérdida, pero entre 2, 3 millones de toneladas van a quedar en el camino. Sí, hay lugares que están muy afectados. Bien. En cuanto al maíz, el número viene bastante positivo, ¿verdad? El número viene bastante positivo. El USDA hizo un ajuste hacia arriba. Yo también era más optimista que las bolsas, que estaban en 25 millones de toneladas. Yo creo que vamos a estar tranquilamente en 27 millones de toneladas. El maíz no sufre tanto con estas lluvias, ¿sí?, que fueron generalizadas, como la soja. Con lo cual, mucho de este maíz va a llegar más tarde, a partir de junio, julio, por eso esta diferencia de precio tan importante entre el maíz disponible y el diferido, ¿no? Hoy estamos teniendo $20 de diferencia, es impresionante. Bien, y en cuanto al escenario que viene, porque aquí están casualmente juzgando las posibilidades del trigo, del garbanzo. Aquí en el norte de Córdoba hubo muy buenas campañas de garbanzo en años atrás, en donde el trigo no era casi un cultivo positivo. Pero hoy por hoy, ¿qué ha mejorado? ¿Qué tiene que tener en cuenta el productor de cara al negocio que se viene para con trigo? No, el negocio de trigo es muy interesante, porque lo peor que tuvimos en estas últimas campañas fue el tema de las licencias de exportación, ¿no?, de los ROEs que limitaban los momentos de comercialización, y de esta manera nos perdíamos oportunidades de ventas interesantes, no solamente en trigo sino también en harina. Estamos viendo muchas declaraciones juradas de exportaciones de harina de trigo, que eso hace que grandes molinos, la industria molinera argentina es fuerte, se ha consolidado, estén también demandando para el consumo doméstico, la molienda y la posterior exportación de harina todo el año, y eso también es interesante. Con respecto a la exportación, si sumamos área, ¿sí?, si sumamos área, como estimamos, 1 millón de hectáreas más para el año que viene, vamos a tener una cosecha rondando los 15 millones de toneladas, con lo cual vamos a tener un saldo exportable de por lo menos 10. Ahí ya nos extrapolamos a la demanda cautiva que tenemos con Brasil, que está para importar entre 4 y 5 millones de toneladas de Argentina, y ese otro excedente tenemos que salir a competir a los otros destinos. El 40% del trigo lo consume África, y ahí ya tenemos que salir a competir con el trigo del Mar Negro. No podemos esperar grandes precios cuando salimos al mundo y con ese trigo que es tan competitivo. Hoy el trigo francés, el ruso, se está exportando en $170, con lo cual pensar en ese trigo para ir a esos destinos, África, un precio FAB de $150, $160 es lo que nos toca. Ya trigo de calidad o trigo para Brasil, podemos pensar en mejores precios. Pero plena cosecha, que nuestro trigo puede competir con el trigo del Mar Negro, $150, $160 es un buen precio para tener en cuenta. Para pensar entonces, el productor tendrá que hacer muy bien los números, el negocio finito. Yo creo que sí, que es una oportunidad para el trigo, pero hay que estar atentos y ser consciente de cuáles son los valores reales. Y ahora nos vamos a la pausa en instantes nada más. En Mundo Agro nos trasladamos a Río Cuarto, donde nuestra corresponsal Susana Álvarez nos habla de la jornada que realizó la Cámara Inmobiliaria Agropecuaria en precisamente la Sociedad Rural Río Cuartense. Ya seguimos en Mundo Agro. ¿Estás buscando trabajo o querés conseguir uno nuevo?
La Rural de Jesús María relanza su bolsa de empleo porque le interesa tu inserción laboral. Con diseño renovado y muy fácil de usar, podrás contactarte con las principales empresas del sector que se encuentran en plena búsqueda de personal. Ingresa a www.srjm.org.ar y regístrate. ¿Qué estás esperando? CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Y en este tramo final del programa vamos a ver testimonios de quienes estuvieron disertando en el marco de una actividad realmente muy importante, que se ha reactivado obviamente con las nuevas posibilidades que tiene el campo. Estamos hablando de la Cámara Nacional Inmobiliaria, que nuclea precisamente las inmobiliarias que se dedican a la actividad agropecuaria. En este caso, David Miazzo y José Cisneros, dos que hablaron precisamente con Susana Álvarez acerca de esta interesante jornada en Río Cuarto. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. David, ¿cuál es el impacto que crees que tiene el arrendamiento en la rentabilidad de la hectárea promedio? El arrendamiento de lo que produce una hectárea en promedio hoy se está llevando cerca del 8% del valor. Si lo miramos desde el punto de vista de los ingresos brutos, o sea, del ingreso bruto de una producción, se lleva, en el caso, depende de para soja, para maíz, pero en caso de soja se lleva cerca del 20% y cerca del 15% para el caso de del maíz. Esto ha caído con respecto a 2007, digamos, que fue el mejor momento del campo, ha caído del 8% de la ciudad, que venía del 15%, y en el caso de los ingresos brutos del 35% al 20%. Esta fue la caída que se fue dando en los últimos años conforme se fue achicando la rentabilidad del sector agropecuario por el efecto del atraso cambiario, de la inflación, de la caída de precios internacionales. ¿Por qué decías que el alquiler fue la variable de ajuste en este último tiempo? Porque los ítems que pueden variar, digamos, son los costos, que los costos se pueden ajustar hasta cierto punto, o sea, se pueden poner menos fertilizantes, se puede usar semillas de menor rendimiento, pero muchas menos cosas no se pueden achicar. El lado de los impuestos, se pueden dejar de pagar, pero no se dejan de computar, digamos. Entonces, lo único que fue quedando de variable de ajuste fue el resultado de realizar la actividad agrícola, que se ajustó hasta el punto mínimo y después se empezó a ajustar el arrendamiento. ¿Por qué es la variable de ajuste? Porque sin, hasta cierto punto de rentabilidad el productor no arrienda más, o sea, no alquila más, porque alquila cuando cree que va a ser conveniente, cuando cree que va a tener rentabilidad. Entonces, por eso decimos, la rentabilidad se ajusta hasta cierto punto y después toda la variable de ajuste se va a arrendamientos. ¿Pensás que de ahora en más va a ser rentable para el productor o va a ser más rentable para el productor alquilar que lo venía haciendo este último tiempo? Exactamente, con el cambio de la política económica y agropecuaria lo que se da es un aumento de la rentabilidad. Y ese aumento de la rentabilidad va a ser esto que veníamos diciendo, va a mejorar y va a incrementar la conveniencia de hacer la actividad agrícola y de alquilar. Y esa mayor conveniencia va a generar una mayor demanda y esa mayor demanda es esperable que genere mayores precios de arrendamientos. Es de esperar que de acá a la próxima campaña los arrendamientos crezcan cerca de un 20% en términos reales, en términos de quintales, como se miden los arrendamientos del campo. No es esperable que vuelvan a los niveles previos porque tenemos otra situación de precios internacionales, otra situación de optimismo, otra situación de tipo de cambio real. Pero es esperable que de acá a la campaña que viene se incrementen en cerca de un 20-25%. Se viene la decisión trigo, soja, maíz. ¿Por qué crees que va a optar más el productor? Hoy los números están beneficiando el maíz. Porque tiene mayor rentabilidad, porque el trigo, para el cálculo trigo-soja, está un poco complicado de precios internos. Entonces, hoy
el ganador sería el maíz, además por una cuestión de cómo está la rotación de cultivos, que en el promedio del país viene atrasada. Va a depender un poco de lo que pase este próximo mes con el precio de todos los cultivos, pero especialmente del trigo. Si el trigo recupera precio, porque hoy pareciera, estoy viendo los precios internos, porque el precio internacional lo tomamos como dado, porque el trigo pareciera que hoy todavía tiene derecho a exportación. Entonces, si se mejora el precio del trigo, por ahí la combinación trigo, soja o maíz queda más o menos en los mismos niveles y va a depender un poco de cuál sea la mejor zona, o sea, de qué zona sea mejor para cada cultivo y de cómo haya venido anteriormente. Pero yo te diría que va mucho más, o sea, la decisión va a ir mucho más hacia maíz. Es esperable que, por ejemplo, podamos tener un 20-25 más de trigo, pero sobre hectáreas que ya se hacía soja, y un 30% de maíz, más de maíz, es decir, más de superficie, es decir, que hay un 30% que va a crecer el maíz y que va a caer la soja. ¿Esto va a terminar beneficiando a los suelos? Esto va a terminar beneficiando a los suelos, y después también tienen toda una dinámica, por ejemplo, el maíz y el trigo tienen una dinámica mucho más local y regional que la soja, que va mucho destinado a exportación. Y además, por ejemplo, de una hectárea que se pasa de soja a maíz, sacamos el doble de camiones por la cantidad de kilos que da cada hectárea, sacamos el doble de camiones. Entonces se espera también que haya una mayor actividad económica. Bueno, la idea de la charla fue presentar algunas ideas sobre cómo valorar los campos, tener en cuenta los aspectos zonales, la cuestión de las calidades de los suelos, si los suelos están en un proceso de degradación, analizar el tema de mejoras, que eso ha cambiado bastante en estos últimos años a partir de la agriculturización. Después la cuestión regional, que tiene que ver con la accesibilidad, la cuestión tan importante hoy en día de los caminos rurales, la posibilidad de sacar la cosecha. ¿Y cómo ve usted la situación de esto en particular del sur de la provincia? Bueno, la zona sur tiene zonas muy complicadas. En las zonas onduladas, en las zonas cercanas a las sierras, los problemas ahí son de corte de caminos por correntadas, ¿no es cierto? Erosión hídrica, sobre todo. Eso inhabilita los caminos y requiere labores de los consorcios de emergencia para poder dar paso, ¿no es cierto? Después, en la parte más del este de la provincia, donde las zonas inundables, ahí los problemas son graves, porque no es solo un problema de sacar la cosecha, sino un problema de poder cosechar. Es decir, campos que tienen subidas repentinas de la freática, muchas veces quedan anegados, y ahí el problema es que no se puede levantar la cosecha. Ni hablar de los sistemas de tambos, por ejemplo, que requieren un movimiento diario, tanto de la hacienda, de camiones, de leche que hay que sacar. Sí que hay zonas muy, muy complicadas, digamos, territorialmente, digamos, el sur de Córdoba este año ha sido bastante crítico en ese sentido. En este panorama, la acción del productor, ¿cuánto influye y cuánta posibilidad entonces tiene de prevenir una situación mala, digamos? Bueno, en el corto plazo las posibilidades son relativamente pocas, ¿no es cierto? Porque los ciclos climáticos que tenemos son muy enérgicos. Pero sí, en el mediano y el largo plazo el productor tiene mucho para aportar, sobre todo en lo que es la retención del agua en su campo, ¿no es cierto? Muchos de los problemas que vemos es porque los campos no están absorbiendo el agua de la forma adecuada, de la forma que lo hacían hace 30 o 40 años atrás. Entonces el productor hoy tiene que, así como intensificó la producción, tiene que intensificar también las técnicas de manejo para que el agua se reserve en el suelo y sirva para la producción de los cultivos, en vez de irse del campo, romper los caminos o provocar inundaciones en las zonas bajas, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado también con el tema de canalizaciones no planificadas. Eso también genera muchos problemas, porque rompe cuencas, transporta agua de una laguna hacia una zona que no sabemos qué impacto puede tener si no se estudia bien la cuenca. Intensificando la producción, incorporando más maíz, más trigo, más pastura, hablando en el largo plazo o mediano plazo, el productor tiene todas las herramientas para, no sé si solucionar del todo el problema, pero sí para mitigarlo en gran forma. El
La técnica de terrazas de absorción, ¿cuántas ventajas le puede plantear al productor y cuánta dificultad a la hora de implementarla? Bueno, las ventajas son muy grandes porque la terraza, cualquier sistema de terraza, mejora lo que es la retención del agua, impide que el agua salga del lote, por lo tanto no va al camino, por lo tanto no va al arroyo, por lo tanto no va después a las zonas inundables. ¿Y la dificultad? No tiene mucho costo, es un costo que es el costo técnico, porque el movimiento de suelo que tiene es relativamente económico, tiene el costo de la contratación del técnico. Así que por el lado de la ventaja es una reforma, digamos, estructural al campo que permanece por vida, no es una cosa que lo tengamos que invertir todos los años, sino que ya queda en la infraestructura del campo. Y bueno, tiene limitaciones, por eso es tan poco adoptada, ¿no es cierto? Porque es una tecnología que requiere hacer las siembras, en vez de rectas, hay que hacer las siembras siguiendo la línea de la terraza. Eso muchas veces al contratista le molesta, pero creo que todos tienen que poner su granito de arena para hacer el sistema más sustentable en el tiempo. Yo creo que los inconvenientes de logística o las incomodidades que puede generar la técnica son pequeñísimas al lado de las grandes ventajas que tiene, no solo para la producción propia del campo, sino para todo el sistema regional, ¿no es cierto? Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Mantené patios y jardines desmalezados y libres de recipientes y objetos donde pueda acumularse agua. Cualquier recipiente que se encuentre al aire libre debe colocarse boca abajo. Evitar floreros y, en caso de tenerlos, cambiar frecuentemente el agua y limpiar las paredes del recipiente con un cepillo, al igual que con los bebederos de animales. Evitar las picaduras de mosquitos con repelentes y tabletas. Cubrir cunas y cochecitos con telas mosquiteras. ¿Conoces las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue? Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Y con estos testimonios ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos del programa pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar y también, por supuesto, en nuestras radios, Radio Jesús María los sábados por la mañana y durante todos los días en Continental Córdoba 103.5, allí donde estés, por supuesto, con toda la información agropecuaria. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima.